Bienvenidos al canal Cámara de Seguridad de la empresa Bits. Mi nombre es Héctor. En esta oportunidad vamos a aprender o a compartir cómo utilizar la opción de dispositivos. Cuando estás hablando de dispositivos, cómo puedes añadir, en este caso NVR, DVR, cámaras, etcétera, a tu dispositivo móvil, celular, iPhone, etcétera, a través de la aplicación IBMS 4500 de la marca Hivision. Entonces, yo tengo la aplicación ya descargada y me voy a la opción de dispositivos. Como les comenté, esto me va a permitir cómo lo puedo añadir. Tengo un menú principal, tengo el área de visualizaciones y funciona lo primero que me sale. Si yo se hago en la parte superior izquierda, en la parte del menú, me va a salir la opción de dispositivos. Yo voy a añadir el dispositivo. Para añadirle, tengo que poner el más. Añadir es sumar, es incrementar. Me dice, tú puedes añadir manualmente, puedes escanear un código, configuración o el dispositivo. La primera opción que vamos a hacer la práctica, tú le puedes darle clic y te va a pedir una dirección IP o un nombre de un dominio. La dirección IP, esta puede ser pública si le solicitaste al proveedor de internet y esa es la que debes de ingresar. Cuando tú le escaneas un código, lo que vas a hacer es escanear la dirección IP de la red local que tú tienes. No vas a poderlo verlo de forma remota, solamente de forma local. Entonces, si yo hago clic en la primera opción, añadir manualmente, me dice que le pongo un nombre, va IP o el nombre del dominio, le pongo la dirección IP, utilice el puerto 8000, el nombre de usuario y las contraseñas que tú tienes asignado cuando vas al firmware o al DVR o al interfaz propiamente del DVR. Eso es lo que correspondería a esta parte, ¿no verdad? Espero que les haya gustado. No se olvide de suscribirse a Cámaras de Seguridad. Mi nombre es Héctor. Nosotros vendemos, instalamos sistemas de cámaras de seguridad.